Hola, qué gusto saludarlos. Estamos afuera del volcán para lo que será la llegada de Chivas y del equipo de los Tigres. Nos vamos a mover porque parece que ya viene uno de los autobuses. Nos íbamos a colocar de aquel lado, pero resulta que la gente de Tigres nos indicó que solo gente con derechos, así que no podemos acercarnos de aquel lado. Tenemos que esperar aquí para que lleguen los Tigres y las Chivas a disputar esta final de ida del Clausura 2023. Recordar, Rayados fue eliminado por estos Tigres y el América, que fue eliminado por las Chivas, que insisto, en cuestión de minutos estarán llegando. Hay un amplio dispositivo de seguridad, obviamente por tierra y por aire, para resguardar lo que suceda en este partido que comienza a las 8 de la noche en la cancha del Volcán Universitario. Ya alcanzamos a ver a la distancia el autobús de los Tigres. Ya viene de aquel lado, si usted observa, justo en esa zona viene arribando. Insisto, no me puedo mover un poco más porque la indicación fue que aquí nos quedáramos. No nos dejaron avanzar más, pero cuando se acerque el autobús obviamente lo tendremos aquí para que usted lo pueda observar. De aquel lado, se ve lejos, pero de aquel lado hay mucha gente, tanto de Chivas, tanto de Tigres como algunos de Chivas, esperando para ver el autobús de sus respectivos equipos. Ya se va viendo, vienen obviamente escoltados estos autobuses. Y allá vienen, nos vamos a acercar un poco a ver si no nos dicen algo. Pero ahí vienen ya ambos clubes. Ya vienen por acá el equipo de los Tigres. Me voy a mover un poquito más, espero que no nos digan algo, porque insisto, nos movieron de donde estábamos colocados. Ahí está, así viene llegando el equipo de los Tigres a esta final, que busca su octavo título y que lo hará justo ahora de la mano de Robert Dante Siboldi en el banquillo. Obviamente personal directivos, lo que mencionábamos, nos están moviendo, no podemos grabar del todo. La gente del club que no nos deja acercarnos más. En fin, las reglas que se ponen en este inmueble. Recordar que a este evento estarán arribando tanto los gobernadores de Nuevo León como del estado de Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro. Mira, acá viene Juan Pablo Vigón, que ayer habló en el Día de Medios y que estuvo mandando un mensaje de que hay sabor a rivalidad y lo que quieren es conseguir la victoria. Insisto, nos gustaría movernos un poco más hacia donde está el autobús para ver la llegada, pero bueno, la gente del club nos ha reiterado que no nos podemos acercar, que tenemos que estar de este lado, pero llevándoles el arribo de los felinos, y en cuestión de minutos estará llegando ya también el cuadro de los Tigres. Por acá vemos a Juan Pablo Vigón con su familia, algunas fotografías que se están tomando con el futbolista, y ahí está Juan Pablo. Y allá viene un autobús con integrantes de los Tigres. Y ahora que nos van a mover más, no sé qué quieren que hagamos. Que nos peguemos a la pared y ahí nos quedemos seguramente.
Pero bueno, nos vamos a acercar un poco justo a la zona que está la familia de Juan Pablo Iván. Nos vamos a acercar de este lado al lugar en donde están algunos de los aficionados que estuvieron recibiendo al equipo. Ahora que nos metimos de incógnito aquí. Y ahí están. Ahí están este grupo de aficionados que recibió al cuadro de los Tigres, que llegó hace unos segundos en el autobús. Vamos a movernos del otro lado para salir de ese lado y alcanzar a ver. Dice: qué vergüenza con esas instalaciones de un equipo de segunda, le hubieran prestado un estadio a los Tigres. Sí, bueno, la gente tiene su opinión. Listo, ya está el autobús de los Tigres. Nos vamos a mover de aquel lado donde está la afición para ver al cuadro de los Felinos. Nos van a dar acceso, muchas gracias, para ir de aquel lado y ver dónde está la afición, la llegada de el Deportivo Guadalajara. Acá hay un aficionado de Chivas para el Universal Deportes en vivo. ¿Cuánto quedan hoy? 1-1. Belko Paunovic es el indicado conseguir que se quede muchos años. O que se vaya a la selección. Ah, muy bien, que se quede a la selección. ¿Cuántos títulos más tiene que conseguir Belko Paunovic para ser un referente como lo fue Almeida o ya con la liga? Yo creo que con la liga, por cómo juega. Pocas veces los he visto jugar así. Muchas gracias. La opinión de la gente del Guadalajara. Ilusionados. Bueno, este aficionado ya puso a Belko Paunovic como candidato a la selección nacional, así que bueno, aquí podemos ver mucha gente del tema del Fan ID también para apoyar. Vamos acercándonos a esta zona donde llegará el Deportivo Guadalajara en cuestión de minutos. Mucha gente de Chivas que también ya está la final del mexicano. Llegan más vehículos. Y bueno, pues mejor aquí que allá, donde limitan la vista y no dejan ver el arribo de los futbolistas. Aquí tenemos un aficionado del Guadalajara. ¿Quiénes te han firmado tu...? Todos los del 2017. ¿Eres de Guadalajara o es de aquí? Soy de la Ciudad de México. Ah, es de México. De la Ciudad de México. ¿Llegaste? Llevo 6 meses viviendo aquí, todavía, gracias a Dios. Fui a la jornada 1 ahí contra los Rayados, luego aquí. Y ya llevo 6 meses aquí, gracias a Dios. Puro ganado. ¿Te ha caído de lujo entonces estar aquí? Que sí, esta final sea aquí. Nadie se esperaba. Que no, nadie se esperaba. No, sí, claro que sí. Y pues feliz de que me tocó estar aquí y otra vez contra los Tigres, ¿no? Oye, cuéntanos cómo fue el momento en que te firmaron. No, pues como tal, yo fui al estadio Akron en Guadalajara en 2017 y fue contra el América, ganaron 1-0. Y ahí me la firmaron. ¿Matías Almeida o Belko Paunovic? Pues yo creo que ahorita vivió el momento, pero las veces que ganó, las 5 copas que ganó Matías Almeida. Claro que sí, pues al 100, de hecho al tope, están al suerte y va al parejo. Ahí está, gracias. La afición de Chivas que está muy pendiente de lo que suceda aquí con el cuadro rojiblanco. La gente de Tigres comienza a retirarse.
Chivas va a llegar del otro lado, así que hay que movernos a la zona en la que va a llegar el Guadalajara. A ver, ¿qué está pasando? Se supone que Guadalajara iba a llegar por aquí, ¿ya no? Vamos a preguntar a la gente de seguridad que nos diga. Que nos diga dónde va a llegar el Guadalajara. ¿Va a llegar Chivas por aquí? Por atrás va a llegar el Guadalajara, entonces vamos a movernos a la zona en la que va a llegar el Deportivo Guadalajara, que será del otro lado, nos han dicho. Sí, va a ser por allá. Y por eso, como ven, la gente se va corriendo de esta zona para irse al otro lado y recibir al equipo de las Chivas. Y es que también era lógico, porque en la zona en la que no nos dejaban grabar, maldita la cosa, ya no había espacio, nos pusieron muchas camionetas ahí. Así que bueno, dice Víctor Arturo Alfaro, puro Chivas de corazón. A ver, cuéntenos en los comentarios cuál creen que va a ser el pronóstico para hoy, cuál va a ser el resultado de este partido de ida de la final del Clausura 2023. Nos estamos moviendo, incluso usted dice, de nuevo Víctor Arturo, 100% Chiva de corazón. Insisto, tuvimos hace unos momentos la llegada del cuadro de Tigres y ahora nos estamos moviendo porque el acceso del Guadalajara será del otro lado del estadio, así que vamos a irnos para allá. Dice Michael Scott, saludos hermano, me voy a mover de aquí porque no se oye nada. Parece la feria. Saludar gente famosa. Esta final de ida. Se queda aquí en casa, por supuesto. Dice Michael Scott, saludos hermano, hoy gana Tigres 3-0. Un pronóstico sin mostrar mis colores. Bueno, todo va a los Tigres, Michael. Ah, saludos a Michael, o Michelle, o Michael. Dice César Balbuena, ganará Chivas porque viene jugando mejor, eso es muy cierto. Pero Tigres también, derrotar a los Rayados que terminaron líderes, pues no representa otra cosa más que también tienen ganas de conseguir esa estrella. Dice Víctor Arturo Alfaro, Chivas 2-0, y luego se arrepiente y dice 2-1. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede esta noche. Recuerde seguir las plataformas digitales del Universal Deportes, donde les tendremos alineaciones, donde les tendremos la jugada a jugada, el minuto a minuto de lo que suceda con el cuadro del Guadalajara. Muchas actividades alrededor del estadio. Muchas actividades alrededor del estadio para que algunos aficionados se diviertan y pasen un rato antes de ingresar al inmueble universitario. Insisto, nos estamos trasladando hacia el otro acceso del estadio porque Chivas va a llegar del otro lado, nos han indicado el personal de seguridad, que nos ha dicho que Chivas llegará hasta el otro lado. Dice Víctor de Tijuana, vale, apoyo a Chivas. Saludos hasta Tijuana, díganos de dónde nos están viendo, si están aquí en Monterrey, mucha gente de Monterrey que también es rojiblanca, en Guadalajara, por supuesto, en la Ciudad de México, en esa capital rojiblanca que
que Veljko Paunovic pues presumió. Presumió hace unos días. Comienza ya a verse más gente en estas inmediaciones. Obviamente, mientras más se acerque la hora del juego, más irá llegando la gente. Y recordar que ahora, pues sí lo hacen incluso con más antelación, porque no es ninguna mentira que el Fan ID en muchos casos ya ha presentado casos de retraso en el acceso de la gente. Y bueno, por eso la gente también ha comprendido que tiene que llegar un poco más temprano para poder pues entrar a tiempo y no perderse ninguna acción desde el silbatazo inicial. Dice Axel López, ¿a qué hora empieza el partido? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche estará iniciando este encuentro dirigido por el cantante Guerrero. Repetirles y volverles a hacer la invitación. Recuerda seguir todos los pormenores de este partido en las plataformas digitales del Universal Deportes, por supuesto mañana en la edición impresa con lo sucedido este día, y por supuesto también con lo que se vivirá de previa de cara a la final de vuelta. Mucha gente también comprando algunos artículos y souvenirs. Mike Cruz, saludos a Mike Cruz, que le va a las Chivas y que ha mandado algunos stickers y algunas imágenes. Dice César Balbuena, saludos a toda mi familia, fíjense, albabuenados que le van a las Chivas, dice César. Pues saludos a la familia Balbuena, que está abalbuenada de irle al Guadalajara. Este es el ambiente que se vive en el volcán, bueno, en las inmediaciones del volcán. Obviamente mayoría felina, pero los chivarmanos que están ilusionados con esa estrella número 13, obviamente también están aquí a la espera de que comience este partido. La comida obviamente no puede faltar, mucha gente ya disfrutando de este... de esta previa en el inmueble de Nuevo León. Recordar que Samuel García ha hablado en las últimas horas de lo que vendrá para el Guadalajara, para los Tigres
en el tema del nuevo estadio que van a construir. Así que bueno, pues todo lo que ha sucedido con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que va a estar en este estadio junto a el gobernador de Jalisco. Dice José Campos: le voy a la América, pero quiero que gane Tigres. Sí, claro, hoy toda la gente de las Águilas está apoyando a los Tigres, ¿no? Y seguramente toda la gente de Rayados estará apoyando al Guadalajara. Por cierto, saludos a Nicolás Schiller, que se convirtió en chivermano mágicamente. En fin, acá está la gente a la espera del Deportivo Guadalajara. Alex Jiménez, nuestro compañero Alex. Un caos, ¿no? Un caos. Fíjate, estábamos en la otra puerta donde entró Tigres, en el otro acceso. Y ya nos dice la gente de Chivas: no, es que vamos por Barragán. Entonces le tuvimos que dar toda la vuelta al estadio. Además, respira, sí, tranquilo, ya, tranquilo. Y desechos. ¿Qué será? Algunos 10 minutitos más, por lo que nos han dicho. Mira, vente para acá porque creo que se va a querer estacionar de este lado. Entonces vámonos, como dicen los cholos, ¿no? Abrigo. Pero ya no tarda Guadalajara. Ya vienen tarde, de hecho, Sí, ya vienen tarde, vienen retrasado. Era el día de medios. Ah, normal. Vamos a ver si el partido llega, ¿no? No, pues imagínate, nos quedamos sin final. No, me refiero que futbolísticamente en el campo, a ver si llegan. No, tienen que, mi Alex, ¿no? Tienen que, porque con la derrota que le propinaron al América, creo yo que es más favorito. Aunque bueno, derrotar a Rayados no fue tarea sencilla para los Tigres, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pero fíjate, hoy para quien espera un partido espectacular y abierto y de toma y daca, difícilmente se va a dar esto. Cerrado, ¿no? Difícilmente se va a dar esto. Hoy va a ser un partido cerrado y complicado, recuerda. Ahí viene Chivas ya. Chivas ganó, pero le ha costado el Volcán en ciertas ocasiones. Ya viene el cuadro rojiblanco en ese peculiar camión azul que se le ve en Guadalajara y en la Ciudad de México y a todas las ciudades a las que va el cuadro tapatío. Y bueno, pues extraño el tema, ¿no? Porque a Tigres nos dejaron grabar los de lejitos y aquí a Guadalajara pues hasta nos puede atropellar el autobús. Dice Pedro Montelongo: quiero ver la derrota de Chivas. Saludos desde el Valle de Texas. El señor Pedro quiere ver perder al Guadalajara, ¿eh? Aquí no sé qué están dando indicaciones. Es Carlos Salcido el que arribó ahí. Y acá viene ya el autobús del Deportivo Guadalajara. Detrás hay algunos aficionados esperando, pero ahí viene ya el autobús del Deportivo Guadalajara. Gente de Tigres, obviamente, que estaba aquí a la espera. Entre aplausos y algunos abucheos, así llega el Guadalajara. Hoy cenamos birria, dicen aquí atrás, escoltados, y algunos personajes como Carlos Salcido, que lo vimos llegar en uno de los autobuses que estaban aquí. Nos tiran los caballos encima. También hay unos compañeros que, bueno, Francisco Pantoja dice: vamos Chivas. Está enojado el compadre porque levantaron el caballo, dice. Gente de Chivas, ¿cuánto queda hoy el Guadalajara? ¿Mande? ¿Cuánto queda hoy el Guadalajara? 2-0. A ver, la pregunta que les he hecho: hoy Veljko Pavlović es Dios, casi. ¿Matías Almeida o Veljko Pavlović? ¿Y por qué? Vaya, está difícil. Se puso nervioso el compadre. ¿Cómo te llamas? Felipe. A ver, Felipe, ¿por qué? ¿Y cuál? Yo, Pavlović. Los dos, fíjate, me quedo con los dos, pero ahorita con el nuevo, Pavlović.
por toda su trayectoria, ¿no? De que no confiaban en él. El otro, la Argentina, pues traía un poquito más de victorias. Se le da más confianza a la Argentina, en realidad. Pero ahorita que no confiaban en él, y miren todo lo que ha logrado. Pero bueno, como dicen, ¿no? Hay que creer. ¿Título el domingo o no? Claro que sí, con todo ánimo. Se viene la 13. Muy bien, Felipe, gracias. La gente de Chivas muy emocionada con la presencia del Guadalajara en la final. Ya nos vamos, amigos del Universal Deportes. Ahí vienen los caballos que dice otro compadre que nos los echan encima. Recuerda seguir todos los detalles en las plataformas digitales del Universal Deportes. Y por supuesto, la edición impresa el día de mañana con los detalles de lo sucedido. Saludos y pendientes de lo que suceda. En este estadio universitario. Saludos.